Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante generada hasta el momento en México y el mundo. Las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un exhorto al Instituto Nacional Electoral para que, de conformidad con la Ley Federal de Revocación de Mandato, garantice los distintos formatos para recopilar las firmas ciudadanas requeridas para solicitar la consulta de revocación de mandato en condiciones de accesibilidad, incluyendo el formato físico en papel en todas las regiones. La diputada Guadalupe Chávez Contreras presentó la propuesta durante la sesión de ayer jueves, tras considerar indispensable que el órgano legislativo exhorte al Instituto Nacional Electoral para que rija su desempeño en conformidad con los principios rectores de la función estatal electoral para que se garanticen a plenitud los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. Las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México promovieron un exhorto a los titulares de las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo y de Salud del Gobierno capitalino, así como a los titulares de las 16 alcaldías, para que generen acciones en conjunto que permitan acercar servicios médicos y medicinas esenciales y gratuitas a los locatarios, dependientes y usuarios en general de los mercados en la capital. La diputada Ana Francis López Baigén Patiño propuso al Pleno del Congreso capitalino solicitar a la Autoridad Educativa Federal y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México, para que se capacite al personal directivo, administrativo y docente que atiende a la población en general, así como a la población estudiantil, y que realicen las acciones necesarias para prevenir y atender la discriminación y la violencia suscitada en el ámbito escolar, dirigida hacia la población lésbica, gay, bisexual, transgénero y otras de la diversidad sexual para garantizar la prevención del bullying escolar en razón de orientación sexual, así como identidad o expresión de género. El Congreso de la Ciudad de México exhortó a las personas titulares de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Secretaría de Cultura, así como de las 16 alcaldías, para que diseñen e implementen campañas permanentes que fomenten la lectura entre la población capitalina. De acuerdo con la diputada Claudia Montes de Oca, promovente del exhorto, México ocupa uno de los peores lugares de lectura. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la semana próxima iniciará la vacunación de menores de 12 a 17 años con comorbilidades, con base en el Programa Nacional de Salud. En un discurso por la entrega de tarjetas del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, la mandataria dijo que se vacunará a niños vulnerables y luego se informará si se amplía o no la vacunación. Reiteró que para el 30 de octubre ya estarán vacunados todos los adultos de la ciudad, gracias a que la semana próxima se aplicarán segundas dosis de la vacuna Sputnik V en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa. En una ronda de preguntas y respuestas, Sheinbaum expresó que la Ciudad de México es la más hermosa del mundo por su diversidad, actividades culturales y su gastronomía. Además, destacó que se están recuperando los niveles de seguridad con una baja del 45% de los índices delictivos. De igual forma, refirió que pese a la pandemia, la Ciudad de México nunca estuvo cerrada y los aeropuertos también se mantuvieron abiertos, así que hoy hay una confianza mayor en la gran urbe para visitarla. Por eso dijo, se trata de la ciudad que lo tiene todo. Sheinbaum también comentó que los convenios entre la empresa Carso y la Fiscalía General de Justicia Capitalina por el desplome de la línea 12 del metro se relaciona con la rehabilitación y el apoyo a víctimas. Refirió que se trata de convenios con los que, por un lado, hay consideraciones de Carso respecto al peritaje de la Fiscalía, pero aún así se comprometen en términos del acuerdo reparatorio al juicio que presenta el gobierno de la Ciudad de México a poner todos los recursos para que se pueda restaurar, reconstruir, apuntalar y reforzar el tramo elevado de acero, que son más de 7 kilómetros. También comentó que van a contribuir al Fondo de Apoyo a Víctimas, un monto que aún está en discusión en la Fiscalía, a partir de una revisión de las personas que perdieron la vida, como las personas que iban en camino y las que estaban en los vagones del metro.
Antes, el grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, informó a la Bolsa Mexicana de Valores que su subsidiaria Carso Infraestructura y Construcción acordó un convenio de colaboración y uno reparatorio con el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo Metro para hacer trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la línea 12 del Metro. La Organización Mundial de la Salud dijo que la pandemia del coronavirus se extenderá un año más de lo que debería como consecuencia de que las naciones más pobres no reciben las vacunas requeridas. El doctor Bruce Aylward, uno de los directivos de la OMS, dijo que en ese contexto la crisis provocada por la propagación del SARS-CoV-2 podría prolongarse fácilmente hasta el 2022. Gracias por habernos acompañado. Lo invito a seguir la programación de Congreso TV, La Señal de la Pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.